días desde el campo. No me puedo creer que estoy diciendo esto, pero qué feliz me hace empezar como un vídeo aquí. Y que no se extrañe, pero esto es mi pueblo. Está a 10 minutos de mi casa, este campo precioso de flores. Ha costado un poco que florecieran, la verdad. O sea, llevo esperando todo marzo para que florezcan estas florecitas. Pocas hay, en realidad, en comparación a años anteriores, ¿ok? No le tengo envidia a ninguna persona que viva en la ciudad. Lo único que le falta a mi pueblo para ser perfecto es un río. Lo estaba hablando con mi amiga el otro día, que lo que le faltaría a mi pueblo es un río, porque no hay nada alrededor. Hay como una balsa pequeñita, así como... No sé, pero no nos podemos bañar, evidentemente. Pero os la enseñaré otro día que haga así como una rutilla con Tyson y tal. No sé si será en este vídeo o en el siguiente, pero ya os lo diré. Real que me podría tumbar aquí ahora mismo y estarme horas con el sol en la cara, leyéndome un libro y escuchando a los pajaritos cantar. Es más, yo me he venido con un libro en realidad, más que para grabar contenido, para estarme un ratito leyendo, aunque sean dos capitulitos o así. Me da hasta pena hablar en realidad. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, la mañana, me la voy a pasar así. Después vamos a comer y tenemos que llevar a Tyson al peluquero. A que se bañe, que el perro ya huele. Vale, pues ya estoy en el coche, me han mandado... A ver, os explico. Una de mis muelas ya se ha redirigido para arriba, ¿vale? Y la otra sigue igual. Entonces, ella me ha derivado directamente para que me quiten solo una, que es esta de aquí. Y la otra me aconseja que no, porque dice que está saliendo bien y como se ha redirigido y ya están saliendo como las puntas para arriba, pues que no me la quiten. Entonces solo me van a quitar esta porque básicamente como está en horizontal está empujando a las muelas que hay delante y eso no mola porque duele mucho. Dice que directamente me van a llamar y ya ha enviado la petición, entonces en la que se pongan en contacto conmigo van a hacer como una primera visita y luego supongo que ya me dirán la fecha. El problema es
que no sé cuándo, ¿sabes? Tengo un poco de miedo porque odio las agujas. Odio las agujas. En fin, vamos a desayunar, que tengo hambre. ¿Qué? ¿Te echarás? ¿Mica? Sí. ¡Cójate en sopitis, capullo! Malísimo. Aquí estoy, en Sitges. básicamente porque tenía que llevar a las abuelas, ¿vale? Ya he dejado a las abuelas en el centro y yo me he ido a aparcar. He aparcado todo bien y ya les he dicho de que voy a verlas, voy a quedar con ellas para comer y ya me han dicho que en principio es a la 1:30. Bien, no creo que vaya a hacer tanto frío, pero por si acaso yo me he traído, porque llevo esto que, en verdad, abrigar, no abrigo. Pero por si hiciera mucho aire o lo que sea, Mark me ha dejado su sudadera. Voy a poner su sudadera aquí y nos vamos. Que no me quiero yo arriesgar a que después haga frío, ¿sabes? Hay monsters. ¿Qué son? ¿Están en el agua? Aquí hay un agua, pero es muy grande. Aquarius. Monos.
pescado, paella, ¿no? Pescado, paella. Paella, paella.